¿Sabías que la H suena? Encima nos hemos ido a la prórroga. ¿Creías que el partido estaba peligrando, no? ¿Íbamos a ganar? Sí, bueno, la verdad es que llevo diciéndolo tres días que yo tenía claro que iba a ser un partido difícil porque Huesca, además, históricamente siempre ha sido un equipo muy trabajador, muy, muy luchador, y es algo que intentamos siempre inculcarlos nosotros, pero ellos siempre lo han tenido, ¿no? Y es verdad que hemos podido romper el partido en dos momentos, pero hemos cometido errores muy, muy grandes de concentración y les hemos dado vida. Pero bueno, yo creo que al final hemos trabajado muy duro nosotros también, que también nos merecemos la victoria, pero bueno, sí, ha habido momentos de bastante complicación, sí. ¿Qué valoración general haces de este partido? Bueno, yo lo comentaba antes con algún compañero, ¿no? Cada día hemos hecho algo distinto. El día de Coruña hemos hecho algo bien, el día de GBC otra cosa distinta y hoy creo que ha habido otras cosas en el equipo. Lo que tenemos que buscar es encontrar esa regularidad para seguir creciendo como equipo, ¿no? Y yo creo que al final lo más importante aquí es ganar. Es cierto que me hubiese gustado ganar de otra manera, no por la emoción, que eso sí que al final al público le habrá gustado y habrá disfrutado mucho con la presencia de la gente de la ACC. La verdad es que ha sido muy, muy emocionante, pero bueno, veo otra piedra más para la construcción del equipo y con tranquilidad, con los pies en el suelo y a seguir creciendo. ¿Y cómo ves al equipo? ¿Que ahora mismo estáis los pequeños? Ahora sí que sí. Bueno, yo creo que eso es para que lo disfrute la afición, que lo disfruten mucho, que mañana cuando vean la clasificación nos vean ahí y que puedan estar orgullosos de nosotros. Pero para nosotros es anecdótico. De hecho, yo creo que pocas veces miro la clasificación, porque creo que lo más importante es transmitir sensaciones y transmitir identidad, y creo que eso poquito a poco lo vamos demostrando. Hoy hemos sacado carácter en una situación muy complicada. Bueno, pues eso es lo que vamos sumando al equipo. ¿Y objetivo en mente de cara al próximo partido? Bueno, competir contra un grande de la categoría como es Palencia, en una cancha que a buen seguro va a estar llena, porque es un sitio, la verdad, es que mágico para jugar al baloncesto en esta categoría. Y bueno, ahora que disfruten de esta victoria y ya mañana nosotros trabajaremos para que ellos tengan las herramientas adecuadas.